Hola a todo mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy, que estén teniendo un día increíble y sean bienvenidos a este video tan especial porque estamos en nada más y nada menos que en mi parte de la colaboración Simmer Sopeka organizada por Aurora Grimm, que la verdad que es una colaboración que me llama mucho la atención y me gustó muchísimo formar parte de ella. Eh, en la que les voy a explicar qué consiste. Simplemente estamos, por así decirlo, renovando el mundo de Oasis Springs, pero con una temática de ciencia ficción, de futurista, por, ese, por esas ramas. Así, y la verdad que eh... Está saliendo bastante bien, quedó súper genial y me gustó mucho el formato. Estamos eh, en diferentes grupos entre parejas y también personas que están trabajando individual. Hay un grupo gigante de simmers involucrados en esta colaboración que tienen todos los links allá abajo en la descripción de tanto de mis compañeros como de la lista de reproducción para que puedan ver eh, todos los videos que han salido hasta el momento, que la verdad que están increíbles. Cabe destacar que, como les digo, estamos trabajando en parejas. En mi caso, eh, estoy trabajando con Esterilla, Esterilla 98, que la verdad que no te puedo ni Explicar lo genial que fue Y Esther, si estás viendo esto, de verdad que fue demasiado Genial trabajar contigo eh, Tienen abajo en la descripción también el video de Esther Que ella publicó primero que yo la construcción La casa de esta familia De las cuales le voy a empezar a hablar ahora en un momento Pero también quiero agradecer a Aurora Por invitarme a la colaboración, gracias La verdad que me divertí muchísimo Fue una idea bastante innovadora Bastante genial, que sin duda alguna De verdad que disfruté bastante Y bueno, aquí estamos con la familia Smith, que es una familia familia normal en el mundo de sopeca eh, si vienen del video de esther habrán visto la casa y la verdad que primero que todo esther demasiado genial esa casa quedó demasiado demasiado genial si no la han visto tienen que ir a verla tienen el link allá abajo para que se la descarguen también porque tiene un sinnúmero de detalles increíble que wow y bueno Esta familia está compuesta por tres sims, eh, dos humanos, por así decirlo, y un alien, pero realmente no es un alien, o sea, no está como... No tiene el estado de vida de alien, sino que es un humano, solamente que es verde y tiene como esta temática alienígena, porque eh, los Smith son una familia que al principio, antes de que Zopeca fuera Sopeca, por así decirlo, antes de que el mundo de Springs fuera, eh, por así decirlo, futurista y así, aquí vivía mucha gente normal, que ahí estaban los Smith. Pero luego cuando todo este mundo se transformó en lo que es, ellos decidieron no mudarse de ahí y simplemente dejaron su casa. Y si ven la casa en el video de Esther verán que hay una mitad que es eh, futurista y otra mitad que es clásica, como para representar el hecho de que esa casa estuvo ahí hace muchísimo tiempo, pero como el mundo evolucionó, por así decirlo, tuvieron que adaptarse y por eso ven una cúpula. Eh, de hecho creo que la van a ver también al final del video que le pongo un clip con la casa. Y bueno... Joe, que es el hijo, este sim verde alienígena, por así decirlo, eh, fue adoptado por, eh, por Diane y por Tom, que son los padres, Tom y Diane Smith, eh, adoptaron a este, a este pequeño alienígena que estaba solo en la calle cuando empezó como a cambiar el mundo y lo volvieron parte de su familia. Y son una familia realmente bastante bonita que me gustó muchísimo crear. Les voy a hablar un poquito de cada uno. Joe, que es el que están viendo ahora mismo en pantalla, él es eh, un joven adulto, pero acaba de entrar a sus 20. Entonces, realmente él quiere irse a estudiar a la universidad, quiere estudiar desarrollo de videojuegos, porque toda la vida ha disfrutado de jugar videojuegos. Es bastante friki, es súper gracioso, se divierte muchísimo con cualquier cosa. Consigue como. Eh, felicidad en los pequeños placeres de la vida una de sus cosas favoritas en el mundo es simplemente ver una película los domingos con su mamá y con su papá él realmente valora muchísimo el hecho de que eh, Tom y Diane le dieran como un espacio en su vida obviamente era él está con ellos desde chiquito pero a lo largo de la vida como que mientras más ha crecido como que se ha sentido muy agradecido porque siente que no puede elegir, o sea, no puede estar con nadie mejor que ellos dos, porque realmente son un amor con él, lo adoran y el hecho de que sean diferentes eh, no cambia absolutamente nada, sino que realmente a Diane y a Tom les hace todavía más feliz porque pueden conocer mucho más de este lugar en el que viven, pueden conocer mucho más de su hijo que tiene mucho que ofrecerles a ellos realmente. Y él realmente, bueno, ya se va. está esperando ahora mismo la carta de admisión de la universidad. Eh, Diane realmente ella dice como que obviamente que va a entrar. Él es sumamente inteligente y obviamente que va a entrar a la universidad y que va a poder lograrlo. O eso es lo que. lo que Diane piensa. Diane siempre tiene la razón realmente. Eh, Joe sí está un poquito más como. como por así decirlo. nervioso y no tan seguro de que lo vayan a aceptar. Pero es porque él también, independientemente. Eh, sea bastante por así decirlo decidido es un poquito inseguro pero para eso está Dayan que es la que están viendo ahora mismo en pantalla que estamos comenzando a crear para ayudarlo obviamente Dayan siempre es como su motor y su papá es como un poco el que lo aterriza también porque Dayan a veces es puede ser un poquito como aérea, por así decirlo. Diane, ella es melómana, perfeccionista y familiar, ella es una mamá por excelencia, eh, disfruta muchísimo de escuchar música, sentarse en la mecedora, en la parte de atrás de su casa y poder ver a la gente pasar, aunque es muy difícil que vea gente pasar porque están por la parte de atrás, pero en el sentido de que, eh, como que sentarse a ver el paisaje, sentarse a ver el tiempo y reflexionar de, de su vida, ella cuando era más pequeña era... Una, era por así decirlo una violinista. No era famosa, pero realmente se dedicaba a eso. Eh, le gustaba mucho dar conciertos y formar parte también de obras benéficas en las cuales ella podría llevar su música. Entonces eso yo siento que también la hizo ser muy empática y a la vez poder, por así decirlo, eh, ser una persona súper amorosa. Realmente Diane es estéril y siento que eso es una de las razones por la cual... Eh, les, les fue tan fácil a ella y a Tom el hecho de adoptar a, a Joe. Y más sabiendo que el deseo de toda la vida de Diane es ser una. tener como una familia feliz. Entonces eh, no dudaron dos veces al ver al pobre niño en el, en el suelo de la carretera. Agarrarlo y, y, y criarlos como suyo, por así decirlo. En ese punto, Joe se transformó en un Smith y lo va a seguir siendo para toda la vida. La verdad que Dayan también es una mujer muy formal, muy correcta, muy, por así decirlo, muy... Eh, ¿Cómo se puede decir esto? Sería algo más como... Muy, no sería formal, es como muy... Como derecha, muy puesta para lo suyo, muy como... Decidida, no sé cómo explicarlo. El punto es que ella también es como muy organizada, muy perfeccionista. Pero a la vez ella puede soltar un poquito esa perfección que ella busca. Es más en busca de la felicidad, no tanto de la perfección en sí. Sino que le gusta que las cosas salgan bien. Para que todo esté como bien y tranquilo. Ella realmente se encarga de mantener el control en casa. O sea, que todo se mantenga bajo control. Que todo esté tranquilo. Que todo esté bien. Que nada se vuelva como una locura. Que nadie se desespere. Ella es por así decirlo lo que mantiene a la familia como unida y en el sentido de que los mantenga como en su sano juicio por así decirlo porque siento que ella también es la que tiene como más claridad de las cosas y bueno ella y, y, y tom eh, están juntos desde hace casi 20 años llevan casi toda su vida juntos eh, ellos son ancianos ahora mismo pero ancianos recién empezaditos o sea acaban de crecer por así decirlo acaban de cumplir no sé 55 eh, y la verdad que que son una pareja súper feliz, eh, se la pasan todos los días, por así decirlo, eh, mejorándose a sí mismos. También se, son muy... Ellos son muy familiares, por así decirlo, disfrutan mucho de pasar tiempo en familia. Es muy raro que ustedes lo vean fuera de la casa. Más los fines de semana, que para ellos los fines de semana es como un... Un día sagrado, por así decirlo, como que ese es su día para estar entre ellos en familia, meterse en su piscina, eh, ver películas, que como les digo es la actividad favorita de Joe para hacer los fines de semana, escuchar a mamá tocar el violín. Eh, son una familia bastante como unida y cerrada, como que son de esas personas, no sé si ustedes conocen personas así en la vida real, que no son tanto de amigos, sino son más de estar con su familia, que sus amigos son su familia. Eh, eso me gusta muchísimo de ellos, siento que reflejan ese espíritu familiar muy bien y Diane es la que más lo ha inculcado. En cuanto a Tom, que ya vamos a pasar con él, él es un, un, un señor, por así decirlo, bastante serio. Es bastante, bastante serio, pero a la vez sumamente alegre y jocoso. Es muy fan del aire libre, entonces a él es al que más le ha costado adaptarse como a su nueva vida en este planeta, en este mundo en el que obviamente ellos tal vez no respiran el mismo oxígeno, por eso tienen que vivir en una cúpula. Entonces a él sí le ha chocado un poquito eso, pero gracias a su familia ha podido, por así decirlo, sobrellevarlo y, y sobrevivir a eso. Es más por el hecho de que... Eh, de que le gusta mucho estar en el aire libre, le gusta mucho recolectar eh, objetos, poder descubrir cosas nuevas que la naturaleza tenga para ofrecer. Y siento que eso es bastante interesante de, de ver en este mundo en el que viven. Porque obviamente eh, la, la naturaleza, la fauna, todo lo que hay fuera de la casa. Es completamente diferente, es como de otro mundo. Entonces a eso despierta mucho la curiosidad de Tom. Tom también es correcto. Es, él es como más mano dura que Diane. Diane es un poco más, por así decirlo, en el lado amoroso y apoyador. Si. Si Tom ve que. Que, que Joe está haciendo como algo malo y así. Él es el primero en el que si sí, así lo siente y le dice, mira, vamos a hablar. Pero él tiene una gran relación con su hijo y siento que eso es bastante importante porque él tiene a su figura paterna presente, full, y que se preocupa muchísimo por él y, y tienen confianza de poder hablar lo que quieran, de poder contarle cómo se siente, de poder contarle lo que pase, eh, lo que pasaba en el instituto, lo que va a pasar ahora en la universidad. Y realmente la vida de ellos es bastante interesante. Espero de verdad que les haya gustado. Aquí yo me voy a ir despidiendo. Gracias Aurora, gracias. Esther, gracias a todos mis compañeros, también gracias a ustedes por ver este video, recuerden que tienen todos los links allá abajo en la descripción para mis compañeros ver sus videos y también la lista de reproducción también recuerden que si este es el primer video que está viendo en mi canal, bienvenido, eh, espero que te suscribas y formas parte de esta familia, recuerda darle me gusta si te gustó, también recuerda activar la campanita de notificaciones para que seas el primero o las primeras en ver cada uno de mis videos y nada, también te invito a que te, me sigas en redes sociales y nos vemos en un próximo video, bye